Pero Dios la sana para que su dinero no sea gastado en médico, sino para que use la fuente que Dios puso en su mano para la obra y la honra del Señor. Esta mujer serrana ha querido matar de un momento a otro, pero Dios le ha dado la potestad. El Espíritu Santo de Dios está sanando, oh gloria a Jesús, sus ovarios izquierdos, porque estoy viendo algo blanco para ver cómo rojizo, como con cosas amarillas, como pudredumbre. Estoy viendo algo extraño, pero Dios es vivir para eso. Y hay noches que ella intenta visitarte y intenta penetrar a tu vida para hacerte daños. Pero dice el Espíritu Santo de Dios: hoy yo rompo esa maldición sobre tu vida. Hoy yo rompo esa maldición. Veo como de momento tu habitación te acuesta y sientes cosas extrañas. Dice Señor, que como Shaolin da un padre, son espíritus inmundos que te quieren matar, que te quieren tocar. Dice Señor, hasta hoy, ese espíritu no va a permanecer. Voy a poner una liberación interna y te descabocha la onda acá. Y te desconcentra y te deligo de los pactos generacionales que hicieron tus ancestros. Escúchame bien en el nombre de Jesús. Espíritu mundo que hará bajar a vaya, que programa vida base para bajar la gente de generación en generaciones. Sobre él en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se termina ese proceso sobre ella. De una vez por todas. Lo que quiere traer de firmeza, lo que quiera traer, Shanda, páremela. Páremela. Shambu. Baito. Baito, Tisakai. Venidai. Shambu. Baito, mirenlo. Ahora. Se rompe el pacto sobre su vida. De un espíritu de descarriamiento. Que te quería salvar, ¡ay, se rompe! Recibe ahora más de Dios, recibe unción, recibe poder, recibe fuego, recibe género de lenguas, declara contigo del Espíritu de Dios. Me dijiste, yo te quiero sentir. Agra la sonda, dime Dios, te quiero de mi presencia. Te doy más. Recibe lo que me está pidiendo. Recibe. Amén.
El proceso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor, el dolor trae aflicción, la aflicción trae avivamiento y el avivamiento trae multiplicación. La multiplicación trae consigo fuego y el fuego trae unción. La unción está sobre ti. Dice Dios, prepárate, que el momento de sequedad va a caducar. Dice el Señor, doy más de lo que tienes para que siga mi obra. Dice el Señor, aunque el proceso haya sido fuerte, aunque el proceso haya sido difícil, activa el don de sanidad y de milagro en tus manos. Dice el Señor, no te quiero de lejos, te quiero de cerca, envuelve mi obra. Dice el Señor, he estado peleando con espíritu inmundo. Dice el Señor, te tiraron un polvo a Rabashanta para que lo pisara. Pero dice el Señor, yo cubrí tu pie, a Rabashanta. Yo cubrí tu casa, yo cubrí tu familia. Pero yo lo sé, yo veo un lugar donde tú entras, para un lugar como donde tú estás como de servicio en algo, una basanda. Dice Señor, tranquila, que yo te cubro donde quiera que tú estés, aunque conspiren sabautai, aunque conspiren en contra de ti, no van a prevalecer, pero conspiración, hay gente que quiere conspirar contra tu vida, para retornarte, pero no podrán. Dice el Espíritu Santo de Dios, te renuevo hoy. Mira, ella es una guerrera y como ella pelea con demonios, los demonios le tiran para enfermar. Hay tantos de la banda vaso de Rosa Aramanda, hay tantos que vuelan circulares, hay tantos que son espirituales. Y hay un dolor que te da acá. Hay un momento que siente como que es un gas, como que es un brillo. ¿Todo bien? Su guerra para matarte, pero dice el Señor, hasta hoy, a la cuenta de tres, quita la mano, uno, dos, tres, ahí está el fuego de Dios sobre ella, ahí está el fuego de Dios sobre su vida. Ahí está el pueblo de Dios sobre tu vida. Te mando porque no vas a morir de cáncer. No vas a morir de cáncer. No vas a morir cuando diga el diablo. No vas a morir cuando diga los demonios. Dice Señor, te renuevo. Dice Señor, tengo propósito contigo, especial. Dice Señor, yo soy el médico de los médicos. Dice Señor, reza un catarra maceta. Un parón específicamente por fuera de Dios.
Dice el Señor, hay cosas que no te digo en el secreto, que te lo voy a dar en público. Dice el Señor, tus oraciones están haciendo el fruto y están siendo contestadas. Fruto con respuesta manifiesta. Y dice, y es que acaso Dios no me está escuchando. ¿Cómo oro, cómo pido, cómo lucho para que Él me conteste? Dice el Señor, estoy ahí para escucharte. Veo reuniones con gente de Dios que te rodea, donde han dado consejo a tu vida para que no fracases, tome una decisión incorrecta en contra de tu vida. Porque Satanás dijo, tú no eres nadie. Y te dijo, quítate tu vida, porque tú no le importa a nadie. Vete lejos, porque tú no eres importante para nadie. Son algo que llegaron a tu mente, donde Satanás pensó que ya tu vida iba a terminar. Pero dice Dios, hago cosas nuevas contigo. Hay una gracia de presalía, hay una gracia de prosperidad, hay una gracia que estuvo con José, también estará contigo. Pero yo no sé, hay un don de sanidad de ti, porque yo lo vi haciendo milagros a través de tus manos. Dios es el médico de los médicos, el médico por excelencia. Una vaya, tarabaca, y dice yo lo que la ciencia médica, lo que la ciencia natural no puede hacer, lo hago yo en mi presencia. Dice el Señor, lo tuyo no es de psicólogo, lo tuyo no es de hombre, lo tuyo es de estar en el altar orando y buscando y pidiendo quimiento. Porque voy a hacer contigo en tu casa será algo extraordinario. Dice Dios, algo antes y después sobre tu vida. Ah, Rabashata. Recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una depresión, no deseo de no seguir hacia adelante, se va. Es el nombre de Jesús. Ahí está Dios tocando su corazón. Ahí está Dios sanando su interior. Ahí está Dios sanando su vida. Ahí está Dios curando tus dientes. Ahí está Dios curando. No te sorprenda cuando alguien vaya y impulse algo. Vas a testificar de la limpieza que Dios va a hacer en tu trompa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él manifiesta su trompa ahora que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Necesito como unión aquí, siento gloria a Dios. Levanta tu mano. Aleluya. Levanta las manos. Aleluya. Aleluya. Su espíritu no lo vas a tocar. Uno. Cuidado, te arrancaron algo, cuidado. Déjala que caiga. Cuidado, te la traigo mirando. Aleluya. Te duele. Te duele, te duele, te duele, te duele. Está doliendo la operación que le están haciendo ahora. La tengo operada. Es una operación aquí, ¿eh? ¡Gracias!
El Espíritu Santo me dice que yo voy a durar como 3 días o 2 días sintiendo policías. La interacción que hoy oye. Usted no se imagina el milagro grande que yo he en su trompa. Había una situación que quería producir cáncer y no quería que ella siga concibiendo y tener, que no siga teniendo hijos. Pero que la mujer la prepara para la historia nueva que Dios. Hay historia nueva que Dios siente sobre mí. Mira, mira, ¿cómo te llamas? Jimmy, ¿qué te pasó? ¿Qué tú sentiste? Gloria a Dios. Tú tenías una situación, ¿es verdad? Gloria a Jesús, ¿qué te dio? Ella dice que de los 17 años lo operaron de los ovarios y ha tenido tú un hijo, gracias al Espíritu Santo de Dios, y después de eso no pudo tener más hijos. Pero Dios ha hecho una obra en su vida. ¡Qué muchacho más! ¡Mira su nombre! ¡Mira su nombre! Y sin verlo, yo sentí eso fue a sangre de la que la veo. ¡Wow! ¡Wow! Levanta su mano ahí. Subo un lazo a aquellos que quisieron un milagro. Por aquellos que quieren un milagro. Para que ahí entonces salga. Eres un milagro, Dios. El ángel aquí en el ritmo de la que va. Saudí. Barra la chica. Puja, ay. Ahora que no crees. Ahora que no crees. Levanta tus manos. Suelta el miedo. Suelta el miedo. Suelta el miedo. Suelta el miedo. Mírame. Gloria, aleluya. Hay un pensamiento que no hay que recibir. Satanás piensa que tú vas a morir de cáncer porque te hace mucha guerra, pero tú no vas a morir de cáncer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios hoy hace una limpieza internamente dentro de ti. Amén. Ahora, nombre de Jesús. Y la iglesia tiene a su mano. Lo tuyo. Algo como raro, no sé. Aleluya. Ahí está Dios. 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 Mira, 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 ahorita el Espíritu hablaba de inversiones vaginales. Eso me gana la vergüenza. Sabemos que tú deportes en esta situación. Hace rato que estoy viendo limpieza. Ahora no. Se le pide buscando a Dios porque esa batalla que el diablo quiere formar para que tú no tengas felicidad con tu esposo. Hasta hoy. ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy, diablo! ¡Hasta hoy! El mismo que creó los órganos
Tiene la facultad para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre ella y liberación. Nombre de Jesús, eres sana como creíste ser. Obre en su vida. Tú conoces lo que ella tiene. Dios va a hacer un milagro en tu sangre. Dios va a hacer un milagro en tus pulmones. Satanás te quería usar como plaza. Los demonios te querían tomar como plaza. Había cantares de brujería que te reclamaban y te proclamaban. Pero dice que yo rompí maldiciones en tu vida. Y lo que yo libero, el diablo no lo puede volver a atar. Habla, Shonda. Lo que yo libero, el diablo no lo puede volver a tomar. Ay, 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 cha, 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 cha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Quieren usarlo porque Dios te llamó para hacer cosas sobrenaturales. Hay un don de liberación y un don de milagro. Y todo el don que se recibe, recibe en el nombre de Jesús. Recibe, recibe más de Dios. Y como un enfermo no puede sanar a otro enfermo, sino que Dios sana un enfermo a través de otro enfermo para sanar a otro enfermo, y enfermo tú no puedes sanar a otro enfermo, entonces yo voy a sanar también. Esto como contra la lengua, porque te estoy viendo una llave de enfermedad, donde el diablo quiere traer la situación a tu vida. Usana, basanda, abasata, abasanda. ¡Para el resto! De la tiniebla cae por tierra. No prohíba el lenguaje de Dios en tu vida. No te intimide, dice el Señor. No te intimide, porque te voy a usar. ¿Qué es? Ella le puso la mano y cuando María le sacó. Ay, Dios mío, cuando lo hice, cuando lo toqué. Dios lo hizo a través de mí. Y lo que yo estaba sacando en ella. Yo veía algo negro que anunciaba órgano en su vientre. Era, o sea, yo voy a tener que tocar medicina o tocar una cierta cosa. Porque me soltando las cosas que yo veo, que yo no la puedo decir algo que no conozco mucho de la medicina. Una bachata. Padre, sánala completamente. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. A unción, a fuego, a autoridad. Dice el Señor, amplio el don de ciencia, amplio el don de sabiduría, con un mensaje de corrección en tu labio. Dice el Señor, prepárate a la machada del eterno torcido. Dice el Señor, puta cataremos. No te cohiba, arrabashanda. No dudes de lo que Dios te diga. Arrabashanda. ¡Ey! Gracias. Padre, yo no sé qué es, pero sana. Mira, rompe cadena. Mira el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta sus manos. En el nombre de Jesús, gloria a Jesús. Yo me ofendí para ser sanada, pero Dios te está llamando. ¿Sabes? Señora, mira que Dios te está llamando a un llamado sobrenatural. Aleluya. Usted es cristiano, no es cristiano, pero yo veo oraciones y veo peticiones delante de la presencia del Señor y veo una gracia
de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios. Tú naciste con propósito. Gloria a Dios. Satanás quería que tú fueras una sacerdote satánica. Pero Dios dice, yo te mandé para que seas profetiza y adoradora. Yo te mandé para que tú seas una pieza clave del reino, para que me sirva. Dice el Señor, yo te he delegado de maldiciones generacionales, las cuales tus ancestros hicieron. Para que una vallada, para que se refleje aún en tus hijos. Pero dice, Señor, yo vengo rompiendo bendiciones sobre tu casa, sobre tu familia, porque tengo propósito contigo. Anaísa, esa maestresa piensa que tú le perteneces. Dice, Señor, tú le perteneces a mí. Delígate de todo lo que quiera tomar el cuerpo en tu vida, de lo que quiera tomar fuerza en tu vida, porque quiero hacer de ti una vasija nueva. No como Dios quiere darte vida, pero no como Satanás hace el intento de muerte. Pero como Dios quiere darte vida, pero no como Satanás hace el intento de enfermedad. La muerte ha querido llevarte de repente y Dios no se lo ha permitido. Hoy tú estás aquí no por casualidad, era porque estaba en la agenda de Dios. Y Dios te ha bendecido para que bendiga a otros. Dios te ha multiplicado para que ayudes a otros. Gloria a Dios. Hay un milagro de salvación a favor de tu vida. Hay personas que van a entrar y se invitan a otros. No vaya. No vaya. Dile, ya yo tengo un altar y que consultar. Y cuando tú quieras escuchar a Dios, o tengas preocupación, o quieras respuesta, aquí te espera Jehová. Aquí te espera Jehová. Amén. Hay un cáncer que te quiero tocar. Dios me revela una situación que se quiere formar en ti. Hay un cáncer que te quiere tocar. Pero tiene que buscar no la sanidad, sino el dueño de la sanidad. Porque para sanarte, Dios quiere bendecir tu alma. Lo que los médicos no pueden hacer, Dios lo hace. Y mientras yo me alejo de ti, Dios se acerca. Porque Dios te vas a tocar y vas a sentir el toque de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, en el libro con la sangre del Cordero. Amén. Con la sangre de Cristo te libre, interna y externamente te libre, alma, cuerpo, espíritu y ser. Tú me das la legalidad para delegarte de pacto generacional. Tú me das la legalidad para llorar por ti, para yo delegarte de pacto de concurso, de altar, de vela, de brujería. Tú me das el permiso para entrar. Ah, Rabashanda, tú me denuncias, ¿verdad? Ah, Rabashanda, Rabashanda. Ahora en el nombre de Jesús, porque lo de ella es fuerte, lo de ella le va a gustar. Un día, mira, 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 mira cómo le va tirando lo que es lo peleando también. Pues me impacta, ¡cae de rompa! Dios está rompiendo la visión para hacer el milagro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ahora a la cuenta de tres, ahora más en el pueblo, dejo de ser en cuenta de tres, uno, Espíritu de Dios, Espíritu inmundo que proclama en su vida, Anaís ese cuerpo de Jesús, Espíritu inmundo en el nombre de Jesús, gracias, libre por la sangre del Cordero, nombre de Jesús. Ahora. 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 A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Suelta su abuela sanguínea. Suelta su sangre.
suelta su sol. Y desgarro la sangre de tu amigo. Amén. En el libre. Espíritu que produce un cáncer. De odio que produce la leucemia. La sangre. En esta hora que va a estar consumido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sánala. Sánala. Libérala. Completamente, Espíritu Santo, para tu gloria. Que cuando se pare de ahí, se pare sintiendo que es una nueva mujer. En el nombre de Jesús. Dios me dijo visitación de Dios. Es una mañana donde Dios vino a visitar la iglesia. La visita del Espíritu Santo de Dios. Estás aquí. Y cuando llega, todo cambia. Todo. Levanta tu mano. Todo. Recibe fuerza. En el nombre de Jesús. Hay hombres que te están peleando, como le decimos los buenos días. Pero dile a ellos que tú viniste a ser tu diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay lobos que están orientados. Hay lobos, ven acá. Hay lobos. Pastor, usted sabe que el pastor tiene la. El callado, el señor de la mano. El callado cuando uno venga se va a precipitar por un pecado y la habla, la agarra por. Y también se usa para dar a los lobos cuando vienen. Gloria a Dios. Ahuyentar a los lobos. Cuando uno viene a tomarse una ovejita, por el callado se le da callar la cabeza. Y nosotros estamos dispuestos a matar a cualquiera. Porque... Gloria a Dios. Que a Cristo como tu hijo se presenta salvador. Aleluya. Y el Señor es salvación para ti. Gloria a Dios. Amén. Ay, Dios mío, un abrazo. Amén. Un abrazo. Dios mío, 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 Dios. Hay estudios que van a cambiar, hay estudios que van a cambiar, hay peticiones que van a cambiar, porque todo Cristo llega. Te amo y tengo propósito por ti. Llega, vamos a hablar. 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 Mire, Dios no se equivoca. Por eso Dios dice visitación. Cuando Dios visita, cosa nueva pasa. Cosa grande pasa. Dele gloria a Dios. Por ti. Y oraba mucho por ti, porque había un espíritu de muerte que yo se lo mostraba a ella. Había momentos que había como lo que te quería matar a ti, y yo se lo mostraba a ella para pelear por ti. Pero ahora Dios se lee, ahora Dios está en el campamento de guerra, y ahí está yo tocando, ahora está yo tocando. Cuéntame con esa unción de Dios sobre ella, esa unción de Dios sobre ella. Visitación de Dios. Te dije que por ti mataba a cualquiera. Por ti nosotros matamos a cualquiera. Y arrancamos la cabeza. Que no se pase. Mira, que no se pase. Tú sabes de qué Dios te está hablando. Porque hay unos cuantos fresquitos por ahí que se quieren pasar contigo. Te quieren quitar la gracia de Dios. Dice el Espíritu Santo de Dios, firma tu paso cada día más. Dice el Espíritu Santo, no te deje corromper. No te deje sacar de mi presencia. Si Él no quiere que lo contraiga de motor, que te deje en paz. Aleluya. Mire, esto es serio. Gloria a Dios.
si sigue persistiendo para sacarte fuera del evangelio, Dios nos va a matar en un accidente. No, porque veo la mano de Dios como lo contraña de la pared, en un montón. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué, padre? ¿Sabe de quién te habla? Yo no soy nada más. Gloria a Dios. Me va a decir. Exacto. Mira, lo que Dios tiene para ti no se asemeja a lo que el mundo te pueda brindar. Tú no te falta de lo que Él te está brindando. Tu papá tiene más que darte que lo que te puede dar. Levanta tus manos. Padre, gracias por esta vez. Sí, porque hay tigres que se confundan, que aunque te lo hagan así, van a él. Dios le va a romper la cabeza sin libertad. Va a conocer que todavía lo dio de verdad. Va a conocer que el Dios, que hay un Dios que ama. Y dice, se lo diga, se lo ustedes lo conocen. Y dile, dime un varón de Dios. Que Dios le va a arrancar la cabeza a su tío con esta decisión. Antes que le cambiaba que quiere mejor, lleva a hacer la boca abajo. Pero en el nombre de Jesús te amarramos. Y oramos para que en el nombre de Jesús ningún lobo se haga. Amén. Porque lo que tiene de Dios es lindo. Es una licenciatura que Dios te entrega. Es un tiempo que Dios pone en tus manos. Y yo siempre voy a proveer. Para que sea alguien de honor entre la sociedad. Yo no sé, pero yo una licenciatura que Dios le da a esta muchacha. Para terminar tu estudio. Te vas a buscar, perder, te vas a graduar y vas a ejercer la carrera que Dios te invita a que haga. Porque Dios va a querer todo lo que te haga. Amén. Aunque te olvides del predicador, pero recíbelo. En el nombre de Jesús. Pero nunca te olvides de Dios. Nunca te olvides de honrar a Dios con tus bienes. Y con todo lo que pone en tus manos. En la gracia donde vas a ministrar mucho dinero. Vas a ministrar muchos dineros. Por eso Dios te está preparando. Acuérdate de mí como dijo la parte de la cruz. Cuando tu reino esté en el nombre de Jesús. Acuérdense que yo ahora tiempo pasado, futuro y presente. Yo tengo tiempo futuro donde Dios bendice la joven de manera sobrenatural. Permanece lo de Dios. Que Dios va a permanecer en lo tuyo. Pastora, ¿quiere decir algo? Gloria a Jesús. Hermano, voy a hacer la oración. Confesar, diga conmigo, Señor Jesús. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Señor, hoy yo renuncio a todos los pactos generacionales, a todas las maldiciones, a todo janitar, a todo lo que el diablo piensa que yo les quiero pertenecer, que es mío. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Me deligo, Dios. Alma, cuerpo, ser y espíritu. Amén. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios.